Something's wrong in the kitchen. Something's wrong in the bed. Something's wrong in your eyes, baby. There's something wrong in your head. Something's wrong. There's something wrong with you. It won't be too long now, baby. There's something wrong with me. Won't be too long now, baby. There's something wrong with me too. Bueno, esta es la segunda parte de JC, Batero, de la formación original de Los Redondos. Me cuenta algo vinculado con el Indio. Así arrancamos la segunda parte. Sí, ¿el Indio cuándo empieza a cantar él y decir, bueno, esto es mío? Empieza a cantar porque siempre opinaba, y Carlitos Mariño le dice, bueno, canta vos. Que no se animaba, qué sé yo. Y empezamos a trabajar cantando el Indio. En un momento dado también se agregó Gabriel Jolivet. Sí. También soy amigo de él y para mí es un guitarrista bárbaro. Que en ese momento habían dejado de hacer los Dulce 16. Que era una banda arrasaba. Sí, claro. Con Marco Longo y el Piojo Ábalos era el baterista de Dulce. Yo la charla de Jolivet Sky para que entrara el Piojo, yo no estuve ahí porque estaba fuera del país, así que no sé, supongo que el Conejo le debe haber dicho a Sky, pongamos al Piojo, llamémoslo, y apareció el Piojo. Yo en ese momento tocaba, por eso te digo que tocaba en dos partes a la vez. Y el Indio en sí comienza a meter sus letras y a tratar de meter la poesía en la música de la Quisiera Sky por casi presión de Carlitos. Y para soltarlo un poco a Sky también, en cuanto a la instrumentación. Y todo el volumen que tenía, claro, Sky. Claro. ¿Tenés hijos? Tengo dos hijos. Sí. ¿Alguno músico o no? Los dos. ¿Sí? ¿Eh? ¿Vos querías que fuera músico? Yo no es que quise. ¿No te metiste nunca en la vida de ellos? ¿O sí? Y no me meto todavía, aunque a veces tengo algunos altercados. Y como cualquier papá. Pero creo que es... el más grande, yo ensayaba con una banda y estaba el bafle de bajo ahí, y él dormía, tendría 6 meses, 7 meses y dormía al lado del amplificador. Al más chico lo ponía acá arriba de los hombros, lo llevaba a ver conciertos de gran volumen y todo eso, o sea, se puede decir que es genético. Y algo hay de eso, sí. ¿Tocaste con Papo también? Sí, no toqué en vivo, he zapado con él bastante en la casa de Miguel Cantilo, en Conesa. En un momento dado, Carlitos Mariño hizo unos espectáculos enormes en el Teatro Martín Fierro. Y ahí toqué yo con una banda. Y tocó Sogne y Paul, que eran de la cofradía, que estaban en la cofradía, y lo convencí a Papo, estábamos hablando en un momento dado, y lo convencí a ellos, y le ayudé a que se juntaran para armar lo que fue el grupo de Papo, que se llamó La Bola de Destrucción, que fue un grupo que duró un tiempo. Sé que hay un disco hecho, pero no lo escuché. Después yo me fui a vivir a otro lado. Papo empezó a crecer a nivel Papos Blues. Y ya no lo vi. Solamente hablábamos por teléfono. Bastantes veces hasta el año 75 y ya después dejé de verlo. ¿Hay buena música y mala música? ¿O la música es música?
Yo creo que la música es música, si el problema cuando es mala es cuando está desafinada. Eso es lo malo, Eso es lo no malo. el género. No. Porque creo que si vos armás un acorde y pones otro acorde y otro acorde y otro acorde, tenés una armonía. Lo importante es tener la educación auditiva como para reconocer si la armonía es barata, para decirla de alguna forma, o tiene una riqueza, o la melodía es armoniosa, linda, brillante y agradable al oído, o no lo es, o es chata y plana. Claro. Por ahí pasa el gusto de si te gusta la música o si la música es buena o mala. Creo que pasa por ahí. Pero la música, ahí, Música. claro. El mundo por ahí que me rodea a mí, en algún punto y desde hace muchos años que lo conozco, y podría darte algunas características, pero yo soy el que entrevista. ¿Y cómo es el mundo de la música, digamos? El mundo del músico es, te tenés que cuidar, porque no, viste, hay mucho vedetismo, es muy transparente, es muy simple. ¿Cuáles son las características por las cuales vos definirías a un músico? Y voy más allá todavía. Sí.
Para que exista un músico, ¿qué tiene que pasar? Para que exista un músico. Alguien dijo alguna vez, para que exista un boxeador tiene que tener hambre. Sí, el músico al contrario, yo conozco músicos que con hambre son mejores músicos. ¿Sí? Sí. Hubo una época que estábamos en una casa, en 44 Plaza Italia y 7, donde ahora hay una casa de ropa de hombres. Esa era una casa antigua, y nosotros vivíamos ahí, el Mono de Saurralde, de un montón de personas que después terminaron, Jorge Cumbo, y comíamos nada. Jamás te vivíamos, pan, si no, no, ninguno trabajaba. La casa nos la prestaban. Nos hizo la pata el padre de Claudio Triputi, un guitarrista que ahora no sé dónde está, me parece que vive en Estados Unidos. Y teníamos varios proyectos, toda la gente que estaba ahí había varios proyectos, y se componía, pero de la puta, fantástico, y había hambre. Y había mate. ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que Sí. el músico, cuanto más necesidades pasa, más quiere lo que hace. En el mundo nuestro existe, ¿eh? Sí, claro. Es una característica. La necesidad te lleva y te arrastra a tratar de superarte para Exactamente. cumplir algunos objetivos, ¿no? Decir, no, pará, ¿viste? Tenemos que salir adelante. Y después están los músicos que llegan a ser realmente un producto súper comercial y que tienen un poder económico fantástico. Pero ya siguen trabajando, ¿pero por qué? Porque para eso tuvieron que hacer toda una carrera que les costó determinado tipo de cosas. Entonces, ese hábito no se pierde más. Entiendo. Me hablaron de vos antes, me dijeron, no, el flaco es humilde, tiene mil historias para contarte, muy rico el personaje. Y yo me di cuenta hablando con vos antes de salir la nota, antes de estar grabando, que tu perfil, por tu respuesta inclusive, de con quién comerías, con cualquiera de los dos, con el indio, con Sky. Pero hay una anécdota que me contaste de unos pibitos medio roñosos que estaban tocando ahí al lado de ustedes. Esa es una anécdota fuerte, loco, porque. Sí, eso pasó en Conesa, en la casa de Miguel Cantilo. Íbamos con un amigo mío, que tenía un Citroën en color amarillo, a la casa de Miguel, en Conesa. Íbamos de joda. Y a toquetear y zapábamos ahí con todo, estaba todo el mundo. Ahí zapaba con Papo. Y en un rincón de la casa, Miguel, por ejemplo, con su esposa, cenaban y nosotros estábamos, era una sala de ensayo como esta. Y zapábamos, pasábamos. Y ahí siempre había dos pibitos bastante, con una traza de abandonados, todos pelo largo, ¿viste? Con una guitarrita acústica, pi, pi, en un rincón. Nosotros lo cargábamos. Y estos pibes, mirá estos pibes. Richard, mi amigo, el que íbamos con ese trono, le digo, che, estos pibes. Y yo no sé. Y ahora no me. Había un gordo que era productor, que no me puedo acordar ahora el nombre, esperate, por ahí me acuerdo, te lo digo. Me decía, ustedes jodan a los pibes, ustedes jodan con los pibes que yo los fui a hacer famosos. Y los pibes estaban ahí, cantaban esas cosas que hacían, nosotros teníamos estas boludeces. Esos tipos después fueron sui generis, Claro, Nito claro. y Charlie. Qué bárbaro. De golpe también estábamos en la casa de Miguel y viene y dice, che, lo encontraron muerto a Tanguito. Ah. Estábamos ahí, Papo salió, bueno, tenía la pata enyesada y salió, vamos al velorio, qué sé yo, qué sé cuándo. Yo no fui al velorio, teníamos que venir a La Plata. Qué sé yo, que no te puedo contar de esa anécdota, no sé. ¿Estás de vuelta vos? No.
No, no, todavía sigo mirando para el frente. El pasado ya no existe más. Ya pasó y no vuelve. Claro. Y no hay ahí una angustia, digamos, de decir, che, esos momentos, viste que... Además, se me ocurre que los momentos de ustedes eran de tanta bohemia y de tanto disfrute, por lo que fuere. No, no importa el motivo del disfrute, pero se disfrutaba. ¿Y no lo extrañás eso? ¿Sabés qué, Marcelo? Tiene que ver con la etapa de la vida. ¿Lo entendiste eso? Por supuesto. O sea, el disfrute que vos tenés a los 22 años no es el mismo que tenés a los 60. Claro. Ves las cosas de otra forma, mirás la vida de otra forma. Son otros los objetivos son a corto plazo. Pues a los 22 años decís, total, me tomo un micro y me voy caminando. Ahora si uno, a mí no me haces ir a dedo a ningún lado. Claro, sí. Yo me fui con Willy Pedemonte a Río de Janeiro y con una chica que salía conmigo en ese momento, nos fuimos a Río porque queríamos conquistar Río. Sí. Y yo fui con un montón de plata, bendito lo que tenía acá, me llevé la guita, la gastamos en no sé la cantidad de tiempo que duró la plata y nos tuvimos que venir a dedo. Claro, ¿me entendés? Y tardamos... Y vinimos a dedo y yo no me hice ningún problema, pero ahora no lo haría. Claro. Claro. Son, por eso te digo, son etapas. Pero estás bien con vos, ¿no? Sí. Estás tranquila. Sí. Lo único que a veces me da cierta incomodidad es cuando apunto hacia adelante, porque siempre miro hacia adelante. Sí. Y se me desvían los objetivos o la ruta que tomo no es la adecuada, ahí sí me saco. Mira. ¿Por qué no lo pensé? ¿Por qué no lo hice así o por qué no lo hice así? Que vos sos muy autoexigente. Y sí. Pero también te permitís errar. No tanto. No me gusta errar. Sí, claro. Tengo que reconocer que... Bueno, vamos, cada uno. Que sí. Pero ¿y si tu hijo o la persona que vos, reflexionando ahora, resuelvas ponerla en primer lugar, se equivoca y viene con una pena tanguera a apoyarse en tu hombro y a llorar? ¿Le decís lo mismo que hacés con vos o le decís...? Le digo exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? ¿La próxima vez tratás de acertar? Sí. Y lo lógico es que le avise antes. Mirá sí, que es esto, pero normalmente nunca me dan ni 5 de bola. ¿No? No. Porque es su propia experiencia. Y está buenísimo, ¿no? Claro, la experiencia mía no le sirve. No, no, porque desde el contexto hasta la persona cambia todo. No, no. Tu experiencia radica en otros tiempos también. Claro, claro. ¿Crees en Dios vos? No.
No. No. No, no, yo soy... tengo ciertos conocimientos del universo que me dicen otra cosa. Sería largo que te lo explicara. Está bien, pero no crees. No, no, no creo que, eso, esa energía te produzca ningún beneficio a nada. ¿Papá y mamá? Sí, mi mamá vive, mi papá murió hace 20 años. ¿Y cuando vos arrancaste con, vender todo, irte a Río y...? Y era criticado, imagínate, ¿sí? Era un chiflado. Que yo tenía 18 años y tocaba en cabaret. Y vivía de noche. Y estaba acostumbrado a ver mujeres que se sacaban la ropa y tenía otra actividad. Venía a mi casa a las 8:30 de la mañana, dormía hasta las 6 de la tarde, me levantaba, me iba al centro y me iba a tocar a La Barrera, que era el cabaret que estaba enfrente de la estación. Cualquiera que te escucha hablar ahora diría, este tiene más noche, loco, que está caminado. Sí. Eso es una cuestión que uno la vincula rápidamente con la noche, ¿no? Pero ojo que también, me parece a mí, humildemente te lo digo, ¿no? El que camina el día al sol y a las 3 de la tarde también tiene una vida, ¿viste? Te voy a decir una cosa que te va a sorprender. No me gusta la noche. Mira. Me gusta el día. Disfruto un ratito de la luz de la luna. Si estoy con alguien a quien amo. Uh-huh. Esto parece berreta lo que te estoy diciendo, pero es real. No, es romántico. Es así. Sí, es así. Pero amo el sol. Uh-huh. ¿Siempre fue así o ahora más el sol? Porque conociste mucha noche. No, quizás siempre fue así. Amo el sol, amo 35 grados de calor, me gusta estar tomando sol, tirado panza arriba al sol, amo eso. Cuando tocas la batería, ¿los brazos desaparecen del cuerpo? ¿Toman vida propia? ¿O están conectados a la cabeza y un cable que los conecta? ¿Vos no sentís que se te van? Depende de la excitación que tenga en ese momento. A veces se toca automáticamente y otras veces deja correr la sangre. Gabriel González, baterista, ¿lo conocés a Gaby? ¿Baterista de Olca? No, lo conozco. No. Bueno, ellos fueron teloneros de Metallica. Sé la banda, sí, que es, pero claro, no lo conozco. De los comienzos. Sí, ¿no? Sí. O sea, el baterista de la historia del Calpe. Uh-huh. Estaba Metallica tocando arriba. Perdón, ellos fueron teloneros de 100.000 personas en el estadio. Y él era el baterista de Orca. Y me contaba que, si loco, en un momento miro para arriba y veo, están todos los músicos de Metallica mirándonos, ¿viste? Arriba, los fierros, sí. Arman. Y estaba el baterista mirándome así, ¿viste? Y se me movió todo. Claro. Estaba, viste, pumba, pumba y... Jodido, pasa, loco. No, pasa, eso pasa, sí. Porque, sí. Digamos, vos, viste, me imagino, debe ser un momento fuerte. Sí, Roy Quiroga, por ejemplo, sí. Me contaba las vibretas que cuando tocaban con los Stones. ¡Qué va! Y bueno. Y en esto de la admiración y el respeto por quien te pueda llegar a ver... tocar o a quien viste vos como baterista, ¿quién te queda en la historia? Como el batero, vos decís este tipo. ¿De acá o de donde quieras, el mejor, el uno, el que mejor viste vos. Que pudo haber sido un tipo que tocó con vos a los 30 años. O sea, o uno que conocemos todos. Un batero que me parece un fuera de serie acá, ya te lo dije, Guillermo Migoya. Es uno de los mejores bateristas que he visto acá. Hay varios que podría nombrar, pero el Guimo viene y se sienta acá, por ejemplo, y no puedo parar de observarlo. Y Phillips me gusta, Bonham me gusta, el hijo del Bonzo. Bisonet me gusta, qué sé yo, hay tantos. Es difícil. ¿Dónde te hubiese gustado tocar? ¿En qué banda? Internacional. Es decir, bueno, en esta banda me hubiese gustado tocar. Y te la voy a hacer más difícil, mirá.
Escuchá, te pongo la banda que quieras, ¿eh? Vos decís, bueno, ahí voy y toco ahí. O Los Redondos en El Esplendor. 150.000 personas. ¿Viste? Están los que conozco, porque está Sky, está la gente que conozco, que quiero. Y toco con esto, ¿viste? Yo, Dolina decía, me gusta perder con amigos más que ganar con tipos que ni siquiera conozco. Con Los Redondos no hubiese perdido, pero no hubiese sido lo mismo que tocar en Led Zeppelin. A ver. Sí, sí, quiero decir, entiendo. Se entiende. Lo ¿no? entiendo. Ahora, ¿dónde, qué elegís? ¿A qué banda elegís? O bueno, dame con Los Redondos en la época de. No, es lo que voy a decirte suena un poco demasiado ambicioso. Primero porque no me daría el cuero. Pero hay una banda de afuera que el violero es Bonamassa y el bajista es un bajista que tenía Purple que se llama Glenn Hughes, o Hughes, como le dicen algunos, y el baterista es el hijo del Bonzo. Y la banda se llama Black Country Communion. Hacen una mezcla de géneros, ¿no? No, es terrible eso. Terrible. Son impresionantes. Es una de las bandas que me hubiera gustado tocar, por supuesto. Pero hay que tocar ahí. Bueno. Y ahora estoy tocando con una banda que se llama Mr. Brick. Te lo digo para que yo quiero pasarle el chivo. Yo quería preguntarte eso de entrada. Con mi amigo Mario Cardo y el bajo, con Eduardo Moreno, gran amigo desde la época de la cofradía. ¿Y están haciendo circuitos por todos lados? Sí, tocamos donde. Ahora vamos a armar un estudio de grabación. Hoy lo empezamos a armar acá. Mira. Y vamos a empezar a grabar acá, a experimentar, a ver si podemos hacer el disco acá adentro. A mí me encantaría hacer una nota con Sky y con vos. Sí, no sé si con Sky y conmigo, pero si vos querés podemos hacerla fácil con Rocambole. Qué lindo Rocambole, claro. Llamamos al monito y hacemos una nota si querés. Van a contar historias, ¿no? Sí, podemos contar. Hemos estado en conferencias y todo ese tipo de cosas juntos y nos hemos divertido como locos. La vida es eso, ¿no? En el fondo. ¿Y si no te divertís? Gracias. No, bueno, sino. Un placer. Igual para mí. Terminamos con su batería, el lugar donde él dice que parece una locomotora de un tren. Estuvo lindo, lo disfruté mucho. Muchas gracias, te espero la próxima semana con más Buscador.